Buenos días, hoy sí que tenemos un día de otoño lluvioso y frío. Mira, vamos a hacer hoy... vamos a hacer la... se puede decir que la última receta de Halloween por este año. Y vamos a hacer unas magdalenas, unos cupcakes, ¿vale? De Halloween. Y vamos a necesitar 6 magdalenas. 6 conos. Estos son los conos de los helados y yo los he cortado, se cortan muy bien con un cuchillo. Como ya hace frío y no van a haber helados, pues los voy a gastar aquí. Y unas galletas Digestic que tienen chocolate por una cara. Pero si no, no pasa nada, galletas normales y después las cubriremos con chocolate, el mismo chocolate que cubriremos los conos. Y un poco de fondant que tenía naranja. Y lo vamos a poner para adornar. Si no, podéis utilizar regaliz, lo que queráis. No tiene que ser precisamente fondant. Yo es porque todo, la mayoría son restos de cosas que tenía. Y ahora, para hacer lo que es el frosting, vamos a necesitar 100 gramos de queso para untar, 125 de azúcar glass, 35 gramos de mantequilla y media cucharadita de esencia de vainilla. Y después, para la cobertura de que vamos a hacerle a los conos para que sea de todo del mismo color oscuro, vamos a hacer 25 gramos de chocolate negro y 50 de mantequilla. ¿Qué más podemos utilizar? Pues mira, podríamos utilizar, yo lo he puesto, no sé si lo voy a hacer servir, colorante, como no tengo naranja, he cogido rojo y amarillo para hacer un naranja que a lo mejor se lo integro al frosting para que se vea más de Halloween, ya que el lila y el naranja es el color esencial de Halloween. Y así que vamos a empezar a trabajar en nuestros cupcakes. Vamos a empezar con el frosting. Ahí tenemos la mantequilla, echamos el azúcar, ¿qué más vamos a echar? La media cucharadita de esencia. Podríamos echar... me he pasado. Podríamos echar también otro tipo de esencias, ¿eh? O incluso especias, canela podríamos echar también. No sería mala idea. Y ahora el queso de untar. Y lo vamos a mezclar todo hasta formar una crema. Yo lo voy a hacer primero con el tenedor y si caso después le pondré las varillas. Ya lo tenemos con el naranja, al final le he puesto los colorantes. Mirad, le he puesto, veis, pues una puntadita así de amarillo y otra de rojo. Y me ha salido este naranja intenso. Y ahora lo vamos a meter en una manga pastelera y lo vamos a poner en las magdalenas. Yo he cogido una boquilla estrellada y ahora lo he puesto aquí para echarlo mejor, que es más cómodo. Y vamos a poner este frosting en esta. Es una manera más fácil de poderla llenar, metiéndolo dentro de un recipiente. Ahí está. Así no nos manchamos las manos, es mucho más fácil. Y ahora, pues lo cogemos y lo vamos a atar con una pincita y listo. Lo voy a reservar ahora en la nevera hasta el momento de utilizarlo. Lo voy a meter en la nevera porque ahora vamos a disolver
el chocolate con la mantequilla. Y de esa manera tendremos todo listo para montarlas. Ahí se queda. Y vamos al siguiente paso. Pues ahora vamos a disolver la mantequilla con el chocolate. Y vamos a hacer una crema de mantequilla con el chocolate. Lo vamos a hacer al baño María. Vamos a poner un recipiente con agua y ahora este dentro, ¿vale? Que desde lo que tengo es una maravilla. Y ahora con una lengua lo iremos moviendo para que se integre todo bien. Cuando lo tengamos integrado dejaremos que temple. ¿Veis? Ya lo tenemos disuelto y ahora vamos a esperar que temple. Que con esto lo que vamos a hacer es bañar el cono, la galleta cono. Y la otra pues le daremos un repaso también, pero ya tiene chocolate. Vamos a empezar el montaje. Le he cortado lo de arriba para que no abulte tanto y ahora le vamos a poner la capita de frosting. Vamos a coger la galleta y la vamos a poner encima. Y ahora lo reservamos un momento y pondremos el cono. Y así lo vamos a hacer con todas. Mira, os voy a enseñar. La crema ya la tenemos fría. Cogemos y pintamos el cono. O sea, que quede bien. Bien pringado. Es que no se vea lo que es la galleta. Después cogemos un poquito y lo pondremos en la base. A ver, esperad, que con una mano. A ver, aquí ponemos un poquito en la base para que se nos aguante el cono. Ahí va. Si veis que se queda algún poquito de galleta, con cuidado. Le vais dando. Y ahora he estirado el fondant y he hecho unas tiras. Y ahora lo que vamos a hacer con esas tiras, sin mancharla, porque acabo de mancharla. Bueno, le damos la vuelta y ya está. ¿Vale? Cogemos la tira de fondant y la vamos a dar. Se me ha quedado así. Se me deja. ¿Veis? Y ahí tendremos nuestro gorrito. Vamos a pintar un poquito para darle un aire. A ver. Vaya, se nos ha despegado. Bueno, ahora lo. Y ya vamos por la última. Ahí está. La crema cuando se templa o se casi enfría se hace como una crema y entonces lo que hay que hacer es bañar todos los conos, rebozarlo, que quede tenebroso. Y encima ahora le ponemos el cordoncito encima del gorro y ya prácticamente están listas. Pues aquí tenemos ya nuestras cupcakes
de Halloween. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.